Aunque no lo crean, eso es de a de veras el catecismo de Fray Pedro de Gante, que afortunadamente se conserva. Pero así como este, hay varios. Unos están en las bibliotecas europeas, especialmente la de Madrid, y otros están en la nuestra, la Biblioteca la Biblioteca Nacional de Antropología, que está justamente donde está el Museo Nacional de Antropología. Y si ustedes se fijan, este que es chiquito, aquí lo tienen ustedes, ese supuestamente se dice, digo, tampoco podemos creerlo, que lo traía Fray Pedro en la bolsa de su hábito. Puede ser que sí, porque es así de chiquito, pero lo que me importa es que vean ustedes los jeroglíficos. Siempre yo a mis alumnos les decía, ¿cómo se dieron a entender los frailes? Fray Pedro de Gante era flamenco. Nuestros indios hablaban náhuatl. Imagínense ustedes, pues no entendían nada, ¿verdad? Pero a través de esta simbología, a través de estos jeroglíficos, es que se empezaron a dar a entender. Y algo bien interesante, mucho la estrategia que usó, por ejemplo, Fray Pedro para entenderlos. Dice que se ponía piedritas y con esas piedritas él tenía sus estrategias para ver cómo se decía tal palabra, etc. Vayan ustedes a saber qué haría. Pero lo cierto es que muy hábil, entonces tenía tlacuilos, que eran los dibujantes indígenas, para reproducir el Padre Nuestro, el Ave María, los mandamientos, etc. Este es un libro extraordinario que de alguna forma Fray Diego de Valadez hace un libro que se llama La Retórica Cristiana y lo ilustra, porque él era grabador. ¿Para qué? Para sus frailes de la orden, para que sepan qué hacer para evangelizar. Ya estamos hablando de que va llegando más gente. Va llegando desde luego de las tres órdenes, todavía no llegan los jesuitas, ¿eh? Estamos hablando de estos primeros 50 años de evangelización. Y cuando escribe Fray Diego de Valadez, que ilustra, es para decirles a sus compañeros de orden qué les recomienda para evangelizar. Y entonces los grabados, para nosotros los historiadores, son un testimonio maravilloso. Porque nos dicen cómo se evangelizaba. Entonces, tienen ustedes aquí a un fraile, y miren lo que está haciendo. Con un puntero está enseñando estos dibujos. Es la forma como enseñar el credo, el Padre Nuestro, etc. Entonces, todo entró primero por los ojos y desde luego la repetición. Yo creo que todos los que estamos aquí, estoy segurísima, cuando aprendimos el catecismo, si es que hicimos la primera comunión, repetíamos, Dios creó el cielo y la tierra, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, la tierra y en todo lugar. Esa repetición que ahorita hacemos así tan de burla, es absolutamente un método de enseñanza. Absolutamente a través de memorizar y de escuchar, se enseñaba. Era la forma de enseñar. A mí me hace mucha gracia con la hora, con la famosa, quién sabe qué educativa que de reforma no tiene nada. Prohibido la memoria, por Dios. Es como que prohibido la memoria. Todos necesitamos la memoria. La cosa es cómo usarla, ¿verdad? Y ciertamente, Fray Diego de Valadez nos da la pauta. Entonces fíjense ustedes, aquí tenemos al fraile subido en una especie pues de púlpito que seguramente era movible, se podía trasladar de un lado a otro. Y luego tienen ustedes a toda la población, que vaya que son muchos, y lo que es interesante es que estos que están allá adelante, estos que también están de pie, tienen el típico atuendo de los caciques. Vuelvo a lo mismo. Primero había que formar a los caciques y convenciendo a los caciques, se convenció al pueblo, desde luego. Y aquí tienen ya, ahora sí,
con los jesuitas, este es el famosísimo catecismo Ripalda, del padre Ripalda, que vuelvo, cuando hicimos la primera comunión lo teníamos que aprender todo de memoria. Y lo que es muy bonito es justamente cómo tenemos aquí a San Francisco Javier, que era muy amigo de San Ignacio de Loyola, que se va de misionero, es el primer misionero jesuita, y se va de misionero al oriente. Y miren qué belleza, aquí los chinitos. La representación es maravillosa, ¿verdad? Para que entendamos que son chinitos. Porque se fue precisamente a tierras orientales y nunca más regresó a España. Ahí murió, no muere mártir, muere enfermo, y es vaya, medio patético entenderlo, en Roma, que es la sede de los jesuitas, no porque sea el Papa, en Roma muere San Ignacio de Loyola, y en la iglesia de Jesús, el Jesús, ahí está enterrado San Ignacio, y está un brazo de San Francisco Javier, porque el resto de su cuerpo se quedó justamente en Goa, a donde él evangelizó al final. Bien. Vamos a ver, para entender un poco, qué se construía, cómo se construían los conventos, puesto que estamos hablando de evangelización. Y esto lo quise traer un poco, pues para que ustedes también vean, mucho de lo que vamos a ver está en ruinas por el temblor. Ha sido realmente mucho, muy doloroso. Pues ni para qué les digo, yo sí lloré, porque lugares que he ido con mis alumnos, etcétera, hechos añicos, la pintura mural, etcétera. Entonces sí quería yo que vieran toda esta maravilla, mucho de lo que ahorita pues está intentando restaurar, pero les puedo decir que a mí ya no me va a tocar verlo bien, porque esas restauraciones realmente son muy largas, de mucho presupuesto, que ahorita realmente ha habido mucho apoyo, y nuestro director general ha formado brigadas para que se dirijan a los diferentes lugares. Van a ver qué maravillas. Esto es un poco porque me interesaba, a partir de la famosa escuela de Fray Pedro de Gante de San José de los Naturales, pues no fue el único realmente que trabajó. Como les dije, se copia mucho su procedimiento, su educación. Y hay una maravilla en lo que están ustedes viendo de lo que dice Motolinía, el famoso Fray Jacinto de Benavente, que le decía Motolinía, él era franciscano también, porque era muy pobre y le gustaba trabajar con los indios, etc. Y entonces él alaba muchísimo el trabajo manual de los indígenas, la destreza que tenían para construir, etcétera. Y una de las cosas que van a alabar mucho estos primeros españoles que llegan, fueran conquistadores o fueran frailes o inclusive civiles, es precisamente cuando empiezan a ver los templos prehispánicos, ¿cómo los construyeron?, decían. Si no conocían el hierro, ¿cómo tallaban la piedra? Pues piedra contra piedra. Entonces, lo que es inaudito, ahorita estamos acostumbrados a ver las pirámides de todos lados, pero hay que pensar que no había ni cincel ni martillo, todo era piedra contra piedra, y eso justamente es lo que alaban mucho los cronistas. Esta sería la forma más habitual de construir los conventos. Todos los conventos del siglo XVI, estoy hablando que el proceso constructivo unido a la evangelización se da básicamente más o menos entre 1540-50 a 1570-80. Todo lo que ahorita van a ver. ¿Por qué nada más en ese momento? Porque después ya va a cambiar muchísimo la idea de la iglesia, van a ser las parroquias. Pero en este momento lo que es impresionante son las construcciones conventuales, extraordinariamente monumentales. ¿Cómo estaban distribuidos los espacios? Por un lado tienen ustedes el templo, la iglesia. Esto es a Colman,
como no está en las faldas del volcán, no está tan dañado, está bastante en pie. Y entonces, por eso, ahora sí que se los traigo, porque de alguna forma así lo podemos ver. Desde luego, yo soy una enana chaparra, pero aquí llega una persona, vea la altura, y ese no es tan alto. ¿Qué es lo que la distribución, pues, arquitectónica? Pues tenemos el templo, y en este caso se hace espadaña, no tiene torre. Las espadañas, ahora con el temblor, casi todas se cayeron. ¿Por qué? Porque es un muro hueco. Y entonces, con toda la vibración, el movimiento y demás, pues muchos vinieron abajo, y el peso de la campana. Pero bueno, aquí tenemos a Colman. Toda la construcción conventual está rodeada de un muro, que aquí tenemos el muro atrial, para que quedara la gran plaza. Y se desplanta, que eso es muy bonito, la famosa capilla abierta. Esta, en este caso, porque hay de varios tipos, le llamamos el balcón. ¿Qué pasaba en esta capilla? Pues aquí decía el padre la misa. ¿Y por qué aquí? Porque adentro no cabía toda la muchedumbre. Ya cuando cuando se está evangelizando y bautizando, etc. Entonces, se hace justamente esa. De repente he oído que dicen esto se inventó en México, no es cierto. En Europa así se hacía, en esas capillas, balcón, para que toda la gente de las plazas pudiera seguir las ceremonias. Y luego tenemos el espacio conventual a donde vivían los frailes. Entonces está siempre, de alguna manera, el convento pegado a la iglesia. Y el convento siempre, son escasísimos los casos que no, tiene dos plantas, el nivel inferior y el nivel superior. En el nivel superior vivían los frailes. Y no entraban los indios. En la parte baja sí participaban los indígenas en procesiones, en catequesis, etc. Tenemos, y esta me interesaba mucho para que vean el relieve, ¿quiénes hicieron estos trabajos? Los indios, desde la edificación como albañiles hasta la decoración, porque ellos mismos, los frailes, reconocen la destreza del indio para tallar la piedra, para tallar la madera. Pues no les digo que cómo se asombraban de cómo habían hecho las pirámides. Entonces, claro, y lo que hablan ellos en todas las crónicas es un reconocimiento impresionante a la destreza del indígena. Llegan a veces a decir cosas tan exageradas que me hace mucha gracia de él. Hoy les enseñábamos y mañana eran maestros. Tampoco creo, ¿verdad? Pero vaya, les llamaba tanto la atención la rapidez con la que aprendían y la destreza que tenían. Esto es el Huejotzingo. Este sí se dañó muchísimo, porque ya estamos, y Calpan también, pero Huejotzingo se dañó más. Ya estamos en los conventos cerca de los volcanes. Esto es Puebla. Y Huejotzingo es un ejemplo extraordinario. Hoy está cerrado, no sé si ya lo hayan abierto, no creo. Porque Huejotzingo conserva, Huejotzingo conserva uno de los retablos originales del siglo XVI, que ahorita que veamos escultura lo van a ver. Entonces, por eso es tan importante también. Y de alguna forma es exactamente de la misma época que Calpan. La pregunta que tal vez ustedes están haciendo es, ¿quién los hizo? ¿Quiénes fueron los arquitectos? Pues me creerán que casi de ninguno se sabe. Y esto es bien interesante, porque uno lee las crónicas y bueno, mis amigas que estudiamos para hacer las tesis en la licenciatura, y éramos un grupo como de 8, y bueno, cada martes que teníamos reunión de seminario decíamos, ¿ya encontraste quién fue el autor? No.
No, porque en las crónicas casi nunca le dan crédito a quien construye, a quien pinta, a quien esculpe. Es parte de su vocación hacerlo. Y muchos eran frailes, eso sí sabemos que hubo frailes arquitectos y frailes pintores, etc. Pero tenemos registrados muy pocos nombres. Entonces, ese Teólogo 5, que es verdaderamente maravilloso. Y luego tenemos, y estos sí están hechos añicos. Estos son los conventos agustinos de las faldas del volcán en el estado de Morelos. Yo solía dar con mis alumnos siempre un recorrido por estos lugares y ciertamente estos sí están mucho muy dañados, están cerrados, no puede entrar la gente por el riesgo que implica, que están muchos apuntalados, etc. Yahuitlán está en Oaxaca, pero Tlayacapan es justamente uno de los más dañados. Y tenemos la otra iglesia, que es Cholula. Cholula, que ustedes han oído que se dice que tiene 365 iglesias, no sé si ya se contaron, pero sí es realmente interesante de la cantidad de construcciones religiosas que se hicieron. Esto es sumamente interesante. Es parte de la construcción del 16 de los conventos y eran las capillas posas que se colocaban en las cuatro esquinas de los atrios. Y si ustedes se fijan, está escrito posa con S, porque se trata de que ahí se posaba al Santísimo. Se sacaba de la iglesia y entonces se recorría en el atrio en procesión y se iba posando en estas capillitas. Ahí no entra la gente, nada más es el sacerdote que oficia, seguro con un acólito, un diácono, etc. Es mucho muy interesante el trabajo escultórico. Fíjense qué maravilla de la talla. Esto que ven ustedes aquí es también la firma. ¿Por qué? Porque es el cordón de los franciscanos del hábito. Entonces, así como están las cinco llagas, muchas veces nada más vamos a encontrar el cordón y ya sabemos que es franciscano. Vamos a ver la pintura mural. Vayan guardando sus preguntas, ¿eh? Esto es sumamente importante porque cuando llegan los españoles, una de las cosas que descubren es que aquí se pintaba sobre el muro y le llaman ellos al falso fresco. Por ejemplo, Bonampak, por ejemplo, todo lo que se ha descubierto en Puebla, todo lo que es pintura mural prehispánica, no es la típica técnica europea del fresco, sino que es el muro seco. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo se adhirió la pintura? Pues se adhirió porque mezclaban las tierras de colores con babas de nopal. Ese era el aglutinante de nopal o de ciertas plantas como orquídeas también. Y con esa mezcla, eso se hacía que la pintura pues se tuviera fija, pues, porque de lo contrario, pues al secarse era pura tierrita después, ¿no? Entonces, de alguna manera, y los temas son variadísimos, pero estas pinturas que ven ustedes aquí, me interesa mucho porque escogían unos temas que no existen en todos lados, pero los temas religiosos van a ser siempre los mismos. La Purísima Concepción, como la tienen ustedes ahí, pero por ejemplo, este tema son los 12 franciscanos que llegaron después de los tres primeros, es después, decir, después de Fray Pedro de Gante. Entonces llegan 12 franciscanos, aquí los tienen, encabezados por un personaje que los indios casi, casi verdaderamente lo adoraron, que fue Fray Martín de Valencia. Y entonces tenemos que en Huejotzingo retratan a los 12
y les pone sus nombres arriba. Eso es precioso. No podemos nosotros decir si esta fue la primera pintura que se puso o si antes había otra, porque hay repintes y es muy difícil entender cuáles fueron los primeros temas o cómo se pintó al principio. Entonces, lo que quiero un poco es que sepan cuáles temas hay dentro de la pintura mural. Esto que es impresionante, es sumamente interesante, es el árbol genealógico franciscano. Entonces, ¿quién es la tierra? San Francisco de Asís. Y de su cuerpo nace un árbol con frutos y flores. Esos árboles genealógicos se dieron hasta el 18. Hasta San Ignacio de Loyola le hicieron su árbol genealógico así. Y vean ustedes cómo en las diferentes flores y frutos hay hombres, hay mujeres, hay reyes. ¿Qué tiene que ver con los franciscanos? Todo. ¿Por qué? Porque la orden franciscana tuvo para hombres, tuvo para mujeres y tuvo lo que se conoce la orden terciaria, hasta la fecha hay, que son civiles, laicos, que se reúnen y que siguen las tradiciones en cierta medida franciscanas, con sus reuniones de devoción, etcétera, etcétera. Entonces, por eso vemos que hay monjitas o santas, pues, no, hay veces que de veras es imposible identificarlas, hay veces que sí es un poco más fácil. Pero vaya, lo importante es que entendamos que la tierra fecunda es el fundador y que de su cuerpo nace ese árbol glorioso que va, pues, a desparramar la orden por todos los lados donde va a utilizar. Este es un caso excepcional y es Agustino. Nosotros, dentro de lo que nosotros vemos, esto es el Hidalgo y es Actopan. Lo que vimos antes era Acolman. Esto es Actopan. Acolman está en el Estado de México y Actopan está en Hidalgo. Miren ustedes, hubo en el siglo XVI tres reuniones de la Iglesia para hacer justamente los trabajos de evangelización, que es lo que se llamaron los concilios provinciales. Y en el tercer concilio provincial de 1585 es que distribuyen hacia dónde se tienen que dirigir, porque no crean, eran bien canijillos, se daban bastantes pleitos entre ellos por las limosnas, por el diezmo. Entonces decide el obispo que ya basta de pleitos y se redistribuye lo que van a, pues ahora sí que evangelizar. Había todavía territorio muy grande, pues empezando por el norte, ¿verdad?, donde todavía no se llegaba la evangelización. Y entonces se define, ya para ese momento, bueno, ya están en el centro, uno encima del otro, las tres órdenes, franciscanos, dominicos y agustinos. Pero ya después sí se decide, por ejemplo, que los dominicos se vayan a Oaxaca, que los agustinos se vayan a Michoacán. Y eso va haciendo, en primer lugar, que desde luego florezca la evangelización. Y en segundo lugar, que la Iglesia pueda de alguna manera tener un dominio más claro de dónde estaba el territorio ya evangelizado. En el caso de Actopan, los conventos agustinos tienen fama de tener una decoración extraordinaria. Son los únicos conventos del siglo XVI que tienen esta decoración tan exuberante en las escaleras. Uno es justamente Actopan y el otro, que también es agustino, es Atotonilco, también en Hidalgo. Si nosotros vemos esto, pues no entendemos nada. Pero de alguna manera, cuando uno va subiendo la escalera, uno va entendiendo qué quisieron decir ahí los agustinos.
Y es bien interesante porque abajo, aquí tienen ustedes, esto es bien interesante porque abajo están ciertas personas que no tienen nada que ver, y aquí este señor, esta foto me gusta mucho porque ahí está el señor viendo para arriba, nada más para que vean ustedes la altura. Esto, conforme uno va subiendo la escalera, uno va entendiendo la filosofía de San Agustín. Y entonces están todos los personajes que leyó, estudió, de los griegos, de todos los, la patrística, hasta llegar al momento en el que arriba está la gloria celestial. Y entonces arriba está Santa Mónica, la madre de San Agustín, desde luego está San Agustín. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué decidieron los agustinos pintar la escalera? Porque todos los días pasaban por ahí. ¿Por qué? Porque ellos vivían arriba. Entonces, tenemos que entender que es una lección diaria de su filosofía, del santo que los fundó, de lo que estudiaban ellos mismos. Entonces, eso es lo que quiere decir esta maravillosa escalera. Como se fijan, todo está decorado, todas las bóvedas, hasta los pilares, las columnas, etc. En algunos casos, como en este que es Malinalco, están retratos de los frailes. Y el hecho de que estén en los pilares, un pilar sostiene algo, ¿no? Eso nos dice algo también. Nada, esto es algo que a mí me interesa mucho que nos quede claro, nada es fortuito, nada es casual. El hecho de que los retratos estén en los pilares tiene una simbología muy clara de que estos personajes fueron pilares en la evangelización de ese lugar. Y Malinalco es uno de los sitios más impresionantes y diferentes. Vimos una capilla abierta en la colma, ¿se acuerdan esa del balcón? Este es otro tipo de capilla abierta. Aquí sí entraban, miren ustedes, aquí están las personas y vean la dimensión de la capilla abierta. La historia de esta capilla abierta es impresionante. Esto lo habían vendido a un particular. A mí me tocó todavía verla tapiada. ¿Y saben ese particular qué hacía ahí? Tenía sus puercos. Entonces, cuando se le quita a esa persona, que se le expropia desde luego, pregúntenme la porquería que había. Y es bien interesante porque resulta que uno de los que después fue uno de los custodios, no sé si siga, comentaba que su papá lo mandaba a limpiar a manguerazo limpio, y cómo, bendice a Dios, se conservó la pintura mural. Digo, no totalmente, ahí ven ustedes todos los huecos que hay. Pero lo que es impresionante, miren, esto que ven ustedes aquí, este recuadro, quiere decir que ahí había un retablo. Ese no sabemos dónde quedó y qué fue de él. Pero lo que es, desde luego no me voy a detener, pero aquí en los muros laterales y todo el centro está el Génesis desde Adán y Eva, etcétera, etcétera, y luego está el purgatorio y el infierno. Los agustinos fueron muy dados de trabajar esos temas. Y yo me imagino a los pobres indios viendo los tormentos del infierno, pues claro, se han de ver inmediatamente convertido, porque son unas escenas tremendas. Un amigo que ya murió encontró los grabados medievales de donde se inspiraron los agustinos para hacer precisamente esa relatoría. Aquí hay otro ejemplo, que son los mártires. Los mártires para las órdenes religiosas, en fin, para la iglesia, pues, que ahorita estábamos platicando justamente de los martirios. Los mártires, en la palabra mártir quiere decir testigo, testimonio. Es decir, con su vida dan testimonio de lo que para ellos significa la religión, la verdad. Y entonces, claro,
los mártires de cada orden siempre van a ser muy importantes y siempre, casi siempre, los vamos a ver en las pinturas. Sobre todo, tenemos que entender que esto es lo que nos ha llegado. Y de alguna forma, pues, a mí me duele muchísimo pensar que tal vez habrá jóvenes que no van a ver muchas cosas de todo lo que se perdió recientemente. Yo tuve la suerte de que todavía sí lo pude disfrutar y mis alumnos también. Esto es maquinático. No lo entendemos, ¿eh? Es el único caso en toda la arquitectura conventual que está decorado de esta manera. Ese maquinario que vimos, la construcción y demás, esa es la decoración mural. Tengo, desde luego, el conocimiento de personas que se han dedicado a analizar las plantas, las flores, los animales, para ver qué se pretendió hacer. Y una de las cosas que se sostiene, y no la veo muy difícil, es que ahí estuvo uno de los botánicos de la corona española, viviendo ahí, que su misión de este padre Hernández era justamente recopilar la información de plantas, de animales, de flores, de frutos, y mandárselo al rey, para que supieran lo que se cultivaba en esa región. No hay otra explicación. Y entre justamente la decoración hay simbología maravillosa. Entonces está, por ejemplo, el anagrama de la Virgen María. Aquí lo tienen. Y aquí están escudos. Entonces, es realmente extraordinario. Y por si fuera poco todo el mensaje que hay en todos los escudos y las plantas y demás, todavía se dedican a ser pintado en lambrín, como si fuera un barandal. Entonces, es realmente un gusto por la decoración, pero inmenso. Vamos a ver los retablos. Y antes de ver la escultura en madera, pues vamos a ver la escultura en piedra, que fueron estas cruces atriales. La cruz atrial, como su nombre lo dice, presidía a los atrios. Ya quedan muy pocas in situ, muy pocas. Casi todas están fuera de su lugar, pero bueno, por lo menos tenemos estos ejemplos. Cuando yo era estudiante, se decía que esas cruces no tenían el cuerpo de Cristo, porque así no confundían a los indios los sacrificios humanos. No es cierto. Porque al mismo tiempo que se hicieron estas cruces, se hicieron crucifixiones de madera. ¿Qué simboliza la cruz atrial? La redención. Y entonces, ¿qué es lo que tiene cada cruz atrial? Me voy a regresar. Tiene justamente toda la simbología de la pasión. Estas, por ejemplo, son las pinzas con las que quitaron los clavos, la escalera para subir y para bajar el cuerpo de la cruz. Y en algunos casos, como aquí ven ustedes, como el final es como una flor de lis, que es una cruz también. La flor de lis no existe en la naturaleza, pero la forma es como si fuera una cruz. Y aquí tienen el acercamiento. ¿Y qué es lo que vemos? Obviamente no es que no supieran hacer el rostro de Cristo. Esto es la santa faz. No es que no supieran hacer una cabeza. Al contrario, es extraordinaria la forma como está trabajada. Y miren ustedes el trabajo de la corona de espinas. O sea, nos damos cuenta que eran magníficos escultores. ¿Qué otra cosa labraron en piedra? Las pilas bautismales. Pero lo que tenemos que pensar es que las pilas bautismales es una sola roca. Ahora, ¿cómo la tallaron para darle la profundidad? Pues ahí es donde vemos la destreza que tuvieron como escultores.
Esta que ven ustedes aquí abajo es la pila de Sinacantepec. No me acuerdo de las medidas, pero créanme que caben 4 personas adentro de la pila, nada más para que vean el tamaño de la roca. Y toda la pila está decorada y ya hay, esto es muy importante, símbolos prehispánicos. Porque esa era otra cosa que se decía, es que los frailes acabaron con toda la simbología prehispánica, nunca más. No es cierto. Sí había, desde luego, toda una concepción de qué simbología iban a usar. Y este, por ejemplo, es el símbolo de los años, el atado de los años. Y luego, ¿qué es lo que vemos aquí también? ¿Ven el cordón? Aquí está el cordón. O sea, automáticamente tenemos que pensar que esa pila fue hecha para un convento franciscano. Y lo que es maravilloso es que aquí está toda una leyenda donde dicen quién fue el fraile que la mandó a hacer. O sea que es realmente un testimonio mucho, muy interesante del trabajo de los indígenas en esta primera etapa. El famoso Tlatelolco, que sabemos que era la isla de Tlatelolco conectada con la capital de Tenochtitlan, lo único que nos queda es la maravilla de la construcción conventual, que es realmente inmensa, y ese relieve de Santiago, porque está dedicado a Santiago Apóstol. Entonces, tenemos por litografías, por grabados, cómo era el retablo original.